Hola, muy buenos días. En unos minutos ya daremos inicio a nuestro panel. Y ya nos vemos en unos minutitos. Muy buen día para todos los presentes. Les doy la más cordial bienvenida a la Universidad del Rosario y al panel Women in Finance, Women in Power in Women. Queremos agradecer a todos por su presencia, a nuestros panelistas, estudiantes y colaboradores por hacer posible este evento. Le damos una cálida bienvenida a las panelistas invitadas, al decano de la Facultad de Economía, Miguel Gómez Martínez, directivos y profesores que también nos acompañan. Para dar inicio con la jornada, queremos invitar a nuestro decano Miguel Gómez, a que nos dé unas palabras de bienvenida. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y primero quisiera agradecerle naturalmente a las panelistas que nos hayan acompañado. Estos espacios son de una inmensa importancia y de un gran valor formativo, porque no es solo escuchar las experiencias de ustedes, sino todo el proceso de organización, de contacto, todo lo que nuestros alumnos ganan al construir por su propia cuenta, por su iniciativa, eventos como el del día de hoy. El Rosario Investment Club es una de las, digamos, de los núcleos de estudiantes más dinámicos que tiene la facultad. Y también está, naturalmente, el Laboratorio de Finanzas. Es uno de los orgullos de la Facultad de Economía. Yo quisiera hacer dos reflexiones breves. Una, la primera es el papel de las mujeres en las finanzas en esta sociedad. Tiene una cara que es la que vamos a ver hoy, que es la de profesionales que se han formado y que se han abierto un espacio y un lugar en el mundo económico y empresarial. Pero hay un papel de las mujeres en las finanzas que es absolutamente colosal en esta sociedad y del que se habla lamentablemente muy poco. 44,2% del total de los hogares en nuestro país. 44,2% de los hogares de nuestro país están dirigidos por una mujer. Esa cifra de por sí debería cuestionarnos como sociedad. Entonces, en nuestro país hay 23,3 millones de mujeres, de las cuales 12 millones son cabezas de familia. 12 millones de mujeres. Entonces, cuando hablamos de finanzas, y hoy vamos a hablar de las finanzas organizadas, las finanzas que tienen ciencia, teoría, práctica, no podemos olvidar que hay 12 millones de mujeres que hacen finanzas todos los días del año y que lo hacen con escasez de recursos en su inmensa mayoría, que ellas sí saben cómo se priorizan recursos escasos. Eso no es un tema teórico,
tema práctico de cada día, que pueden escoger y seleccionar qué va primero, generalmente sus hijos, y que están dispuestas a hacer toda la gimnasia financiera que sea necesaria para lograr que sus hijos salgan adelante. Entonces, cuando uno habla de finanzas, sí, podemos llegar a tener una aproximación supremamente sofisticada del tema. Pero no olvidemos a esas heroínas, a esos 12 millones de heroínas que todo el tiempo están luchando porque sus hijos tengan una oportunidad y un futuro. Ahí estamos viendo una dimensión de las finanzas sobre la que hemos investigado muy poco en nuestro país y sobre la cual valdría la pena que desde la academia le gastáramos muchísimo más tiempo. Es bien curioso, me puse a mirar este tema regionalmente. No hay ninguna correlación entre nivel de desarrollo, nivel de ingreso en el país y número de hogares dirigidos por mujeres. El lugar en el país donde más mujeres dirigen los hogares, para sorpresa mía, es Bogotá, que tiene el más alto nivel de ingreso del país. Le sigue en importancia La Guajira, Santander, Arauca y Antioquia. Entonces, no hay una correlación entre nivel de desarrollo regional y número de mujeres cabeza de familia. Y es algo que me parece que vale la pena que nos cuestione. Uno podría pensar que esa correlación era inversa y que en las regiones donde hay más pobreza, hay más mujeres cabeza de familia, pues no, eso no es lo que muestran las estadísticas del DANE. El punto de las brechas de género, tan estudiado en los últimos años en todos los facetas de la economía de género, tiene todavía nuestro país un largo camino por recorrer, a pesar de que hemos avanzado, a pesar de que Colombia no es la sociedad donde tenemos más retraso en materia de igualdad de género para nuestro nivel de desarrollo, sí es cierto que todavía hay muchas zonas que son oscuras y grises. Hoy, en cambio, tenemos cinco mujeres que han demostrado con capacidad y con estudio que uno puede ocupar cargos de mucha responsabilidad financiera en actividades que además son importantes para nuestro país. Y por eso pues quiero agradecer a Paula Barrientos de InQLab, a Valentina Valencia de VAS, a Beatriz Arbeláez de TGI, a Patricia Alejo del BID y a Sandra Fúquene de Biogen, que nos hayan dedicado un tiempo para compartir su experiencia. Nada es más fuerte que un testimonio. No hay libro, no hay artículo que ustedes se puedan leer sobre el papel de las mujeres en las finanzas que supere el testimonio de quienes han vivido y han desarrollado su carrera en estas áreas. Entonces, sin más comentarios, les deseo pues mucho éxito. Voy a quedarme aquí el tiempo que alcance y a tomar apuntes y aprender de todas ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, decano, por sus palabras de bienvenida. Ahora vamos a continuar con la presentación de nuestras panelistas. Tenemos de forma remota que nos acompaña desde Washington a Patricia Alejo, CFA, CAIA y oficial de inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. Valentina Valencia, CFA y CEO de VAS. Sandra Fúquene, Head of FP&A de Biogen para Latinoamérica. Paula Barrientos, Managing Partner en InQLab. Beatriz Arbeláez, vicepresidente financiera de TGI, y Erika Díaz, estudiante de la Universidad del Rosario, que nos acompaña como moderadora del panel. Damos inicio en este momento al panel. La moderadora hará preguntas con distintos enfoques. Cada una de las panelistas presentará su respuesta en torno a su experiencia y liderazgo. Al final, abriremos un espacio de preguntas en el que los asistentes podrán participar de forma libre.
Así que le doy la palabra a Erika Díaz, quien dará el inicio al panel. Bueno, hola a todos, buenos días. Mi nombre es Erika Díaz, ya muchos de ustedes me conocen, es porque me ven en el laboratorio o me conocen ya en la facultad propiamente. Le quiero agradecer mucho a las panelistas por estar hoy acá, a Patricia, quien nos acompaña desde Washington. Sé que abrirles un espacio en la agenda es un poco complicado, debido a que ustedes están haciendo, o sea, tenerlas acá es dejar de hacer dinero en sus empresas. Entonces, entonces, quiero empezar más que todo que ustedes se presenten cada una desde lo que ha hecho y también como junto a eso, que nos presenten si hubo o existió algún evento particular que las motivó a hacer lo que hoy en día representa. Entonces, si quieres, empecemos con Paula. Listo. Mucho gusto a todos. Yo soy Paula Barrientos, Managing Partner de InQLab. InQLab es un vehículo de inversión de una familia de oficina de un grupo importante en Colombia, bajo el cual invertimos en emprendimiento desde hace 10 años. Y antes de eso, mi rol o mi carrera arrancó por el mundo financiero. Yo trabajé en banca de inversión, trabajé en medios de comunicación, más que todo en esa parte financiera. Y también trabajé en el Banco Mundial, en IFC, antes de unirme al mundo del Venture Capital. En mi vida sí pasó un evento, o no pasó un evento, crecí bajo un evento. En mi casa, y ahora que Miguel mencionaba lo importante del testimonio, en mi casa yo crecí con una madre que siempre ocupó roles de liderazgo en empresas multinacionales. Y me acuerdo que cuando era pequeña pensaba que trabajaba demasiado, pero al contrario fue un ejemplo para mí porque igual ella siempre estuvo presente en mi vida y tiempo de mucha calidad. Y ella me mostró con su éxito y con sus ambiciones, me mostró un camino a seguir. Y en la medida que yo iba creciendo, ella cada vez fue un rol más en mi vida. Hoy en día todavía sigue siendo, por más de que está pensionada, ejerciendo, pues dona su tiempo a juntas directivas, a programas. Y eso para mí ha sido una fuente de infinita inspiración. Y nada, ese fue mi evento. Bueno, mucho gusto. Yo soy Sandra Fukene. Soy la Head of FP&A, que es Planeación Financiera, Financial Planning and Analysis para Latinoamérica, de esta farmacéutica estadounidense. Y también ocupo en mi tiempo libre el rol de cabeza de finanzas para la misma farmacéutica en estos últimos meses. Tengo una experiencia extensiva en esta industria, en pharma. He trabajado en compañías como Johnson & Johnson, Novo Nordisk, y previo a esta industria estuve en el sector financiero en Banco de Bogotá. Evento. Yo creo que el evento para mí fue la influencia que tuve o la visión de comunidad que tuve de mi papá. Mi papá siempre me llevó a hacer como a pensar en comunidad, el impacto social, y entonces siempre me he considerado una financiera con este interés por la gente, por el bienestar social, y lejos de la idea que uno puede tener de las finanzas, donde son solo números y todo es dinero, claro que sí, pero también de cómo esto te genera un impacto en la sociedad y quizás por esa visión de mi papá. Conecté con la industria farmacéutica porque la industria farmacéutica se pone en el centro de todas las decisiones a los pacientes, a los cuidadores de los pacientes y también tienen un respeto o una vigilancia a sus empleados, a la comunidad, a las comunidades en las que operan. Entonces yo conecté desde ahí y desde ahí ejerzo mi profesión. Un gusto estar acá. Bueno, yo soy Beatriz Arbeláez, pues soy economista, hice una maestría en finanzas en Strathclyde University y tengo un MIA en Columbia University de Nueva York. Básicamente mi experiencia es mixta. ¿Mixta en qué sentido? Yo empecé trabajando en el Departamento Nacional de Planeación, pues que ustedes saben que pues es básicamente un departamento que planea pues el país y que es muy importante desde el punto de vista económico.
Sin embargo, estando allá precisamente en temas de política de vivienda, yo decidí que era muy importante hacer una profundización en finanzas. Y precisamente por esa profundización en finanzas es que me fui a Escocia a estudiar la maestría en finanzas. De ahí, ya cuando yo llego, pues básicamente yo trabajo en crédito público, pues financiando, consiguiendo la financiación para el país, si se quiere, a través de emisión de bonos internacionales e internos, pero después cambio sustancialmente y me voy al sector financiero. Yo he trabajado tanto en banca pública como en banca multinacional, siendo CFO, o sea, Chief Financial Officer, y en esos roles de la banca también salté al sector público y en el sector público he sido secretaria de Hacienda de Bogotá 2 veces y tuve la fortuna de poder estructurar el Metro de Bogotá y llevar a cabo lo que hoy es el Metro de Bogotá, es decir, cumplir un sueño para los bogotanos, que era contratar el Metro de Bogotá, a pesar de todas las discusiones que en este momento tenemos, pero esa fue una labor muy importante. Y en este momento, pues cambié fundamentalmente de sector, porque me fui al sector de oil and gas, como se conoce, es decir, al sector de hidrocarburos, y pues he tenido unos retos muy importantes en los que he puesto en práctica todo lo que he aprendido, la experiencia, y obviamente, pues con toda la nueva visión que tenemos del papel de las empresas, pues es muy importante el rol que tenemos en fomentar la sostenibilidad económica y la sostenibilidad en general en todo lo que se llaman los componentes ESG. Y muchas gracias por la oportunidad de estar acá y compartir con ustedes, porque realmente es un honor también compartir con ustedes porque es parte de nuestra responsabilidad como mujeres y como parte de la sociedad. Estaba en esta diversidad de backgrounds. Yo no hice banca. Me encantaría, pero me hice encantado, pero la verdad, ni sé por qué nunca entré. Bueno, pues ya les cuento. Mi nombre es Valentina. Nací en Miami, pero crecí en Cali toda mi vida. Ahorita estoy viviendo en Cali. A los 18 me voy para San Francisco. Comienzo a estudiar allá en una empresa que se llama PayJoy. Ahí hice de todito. Servicio al cliente comencé, luego hice ventas, terminé en FP&A, que es Financial Planning and Analysis, y de ahí metí un poquito a mercados de capitales porque mi jefe se fue y me tocó a mí. Así aprendí. Me pasé al fondo de deuda que le estaba prestando a esta empresa. Ahí hice 3 años y con eso arranqué mi idea de ahorita de base. Evento. No sé si hay uno particular, pero crecí mucho en el patinaje por mi mamá y pues ella siempre tenía como sueños estúpidamente grandes que muchos creían imposibles y creo que lo logró y me enseñó a mí a que se puede soñar en grande y con disciplina y con esfuerzo se pueden lograr las cosas. Ese sería mi evento, entre comillas. Y bueno, mi nombre, no me entiendo. Y bueno, ahora vamos con Patricia, que nos acompaña desde Washington. Patricia, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la Universidad del Rosario y en particular al Club Inversionista por esta invitación. Mi nombre es Patricia Alejo, yo soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Hice una especialización en riesgos en los Andes. Por allá en el 2015 obtuve la designación CAIA y recientemente en el 2020 la del CFA. Hace un par de años vivo en Washington, D.C., donde trabajo como Investment Officer del Banco Interamericano de Desarrollo. Allí manejo un portafolio de 8 billones de dólares. Adicionalmente, soy miembro de junta de la CFA Society Colombia y Chapter Head para Colombia del CAIA Association, que es una entidad que se dedica a promover el estudio de las inversiones alternativas. Es una certificación profesional.
Antes de mi cargo en el BID, trabajé por más de 10 años en la Universidad Javeriana. Allí logramos la creación y consolidación del endowment de la universidad, el primero en su naturaleza en Colombia y hasta donde conocemos en Latinoamérica. Se convirtió en un referente local para el manejo de portafolios, no solo de las instituciones en Colombia, fundaciones y universidades, sino para otro tipo de inversionistas institucionales. Entonces, ese es como un hijito que tuve y del cual me siento muy orgullosa. Entonces, no, encantada de participar en este panel. Y el evento pues fue una anécdota muy tonta, pero que al final marcó un poco o aceleró, pensaría yo, mi proceso. Siempre tuve pasión por el tema de mercado de capitales. Siempre tuve el CFA como en mi pipeline, como eso es algo que quiero lograr, pero sé que eso es difícil y algún día lo voy a lograr. Y por allá en el 2012 tuve mi primer viaje a Nueva York con mi jefe, hombre, mi jefe directo, hombre, y teníamos que hacer visitas a hedge fund managers. Y yo estaba muy emocionada, la primera vez que iba a Nueva York, todo me parecía fantástico. Pero digamos que de alguna manera yo ya tenía un conocimiento en hedge funds que había pues recolectado de la experiencia. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que llego a estas diferentes reuniones donde el 99% eran hombres, las pocas mujeres eran la parte de la recepción, muchas veces la investor relations, pero de resto hombres, los duros eran hombres. Bueno, no importa, yo me sentaba en la mesa, pero ellos pensaban que yo era la asistente de mi jefe. Y así me atendían, ¿no? No que me atendieran mal, pero nunca me vieron como el cliente, como, ¿no? Y muchas veces yo hacía preguntas en la mesa de los grandes, y cuál es mi sorpresa, que cuando daban respuesta no me miraban a mí, sino miraban a mi jefe, a pesar de que era yo la que había hecho la pregunta. Y ese viaje para mí fue como ese acelerador, como yo tengo que primero probarme a mí misma, que yo puedo, que yo también tengo voz. Y segundo dije, no, yo no me voy a quedar así, yo tengo que ponerme como a tono. Y encontré en las certificaciones profesionales la manera de hacerlo, digamos, de una manera acelerada, porque tal vez una maestría, pero eso me implicaba un tiempo, seguramente renunciar para viajar al exterior a estudiarla, en fin, los recursos económicos que no son menores. Y bueno, esa fue como el evento que me disparó a este mundo. Muchísimas gracias, Patricia. Sé que, bueno, muchos de acá tienen su MBA, hicieron su CFA, que es una de las certificaciones en el mundo de las finanzas más grandes que hay, que algunos de acá aspiramos algún día a tener, y mi pregunta va dirigida hacia eso. ¿De qué manera influye tener un CFA, un CAIA, un MBA en su desarrollo profesional? ¿Y cómo esto les da ventaja frente a las personas con las que trabajan, a sus pares? Yo quiero empezar con Patricia, que nos cuente un poco sobre los beneficios que le ha traído tener estas dos certificaciones. Claro que sí, bueno, las ventajas un montón. Obviamente tengo un sesgo que ustedes ya conocen, pero obviamente es como, en mi caso personal fue lo que me abrió la puerta a que por lo menos me tomaran en serio. Ustedes saben que el CFA y este tipo de certificaciones son un estándar global. Cuando tú tienes una maestría, normalmente si no trabajas dentro de Colombia, pocas personas saben qué es la Universidad de los Andes o el Rosario, eso es como. Si no es Yale, Harvard y ese tipo de universidades, como que poco te miran. El CFA, pues es un estándar global, entonces eso abre puertas. Yo no me quedo quieta, ¿no? Yo además sigo estudiando, acabo de hacer la de ESG, ahora que hablaba por ahí una de mis colegas del tema ESG y su importancia. Creo en la educación, creo que además el haber trabajado más de 10 años en una universidad me dio una visión de que la educación es la salida, de que uno no termina de educarse cuando sale de la universidad. Esto es un proceso que hay que continuar y que hay que avanzar. Pero además de eso, no me quedé ahí. Entonces dije, bueno, ya tengo esas tres letricas muy lindas al lado de mi nombre, pero ¿y qué hago con eso?
¿Cómo lo promuevo? ¿Para qué lo uso? Más allá de la business card. Y ahí decidí que quería ser como una embajadora y una promotora, más allá de las certificaciones, de la educación, de cómo podemos subir los estándares de nuestro mercado en esa materia. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Bueno, es una muestra no solamente de las hard skills y esos conocimientos técnicos que te da el CFA, sino las soft skills. Entonces, cuando tú estudias el CFA, por ejemplo, tú no vas a una clase, no tienes un trabajo en grupo, eres tú y tú. Entonces, muchas veces uno mismo se autosabotea, ¿no? Entonces dice, no, hoy no voy a estudiar porque estoy muy cansada, mejor mañana. Entonces, el sacar este tipo de certificaciones es una muestra de autodisciplina, de perseverancia, de organización, de dedicación, porque tienes que dedicarte a estudiar de tu tiempo libre para lograr el objetivo. Yo pienso que a este punto de mi carrera y cuando tengo que escoger entre candidatos, el que alguien tenga un CFA me demuestra que además la persona tiene compromiso, es disciplinada, tiene una ética profesional, porque el tema de ética es algo que se promueve bastante en este tipo de certificaciones, y pues es una persona comprometida y con perseverancia. Entonces yo creo que, no que la maestría no las ofrezca, pero hablo de lo que conozco y diría que esa es como la ventaja frente a los pares. Súper, gracias. Continuemos con Beatriz. Bueno, yo como les mencioné, pues yo tengo es una maestría, un Master of Science en finanzas, y cuando estudié en Columbia University, estaba estudiando Economic Policy Management, pero decidí pues como aprovechar la oportunidad y tomar materias también en el MBA. Pero fundamentalmente yo lo que creo, y siempre pues obviamente en toda mi carrera profesional me he encontrado pues con muchas personas, pero creo que estudiar da unas oportunidades muy grandes, genera unas competencias también muy importantes, y obviamente pues en este mundo globalizado siempre pienso también que es muy importante salir y hacer, digamos, esa formación y adquirir esas competencias, porque no solamente son las competencias en términos de conocimientos específicos que se requieren precisamente ya para enfocarse cuando uno quiere especializarse en un campo, sino adicionalmente es toda la experiencia que se conjuga cuando uno tiene la oportunidad de compartir con muchas personas de diversos países, diversas religiones, diversas lenguas, etc. Por otro lado, pues también complementando lo que decía la colega en relación con el CFA, yo soy en este momento miembro del Consejo Directivo del Autorregulador del Mercado de Valores. Y lo que acabamos de aprobar el día de ayer exactamente es precisamente que se homologue. Ustedes saben que, bueno, si no lo saben, se los cuento más bien. Básicamente, precisamente uno de los requisitos para operar en el mercado de valores colombiano, cuando pues hubo una crisis importante en los años pues finales del siglo pasado y comienzos de este, pues básicamente se decidió profesionalizar el mercado de valores. Y cuando se decidió profesionalizar el mercado de valores, básicamente se exigió una certificación, un examen de certificación precisamente para desarrollar las labores en ese mercado de valores. Y es muy importante precisamente tener esas calificaciones, y lo que se hizo ayer precisamente fue homologar, por ejemplo, parte del CFA se homologó a la certificación de exigida por Colombia, es decir, que es muy importante de todas formas desarrollar esas competencias precisamente para la profesionalización, y conjugado pues con los temas precisamente de ética, era una de las preocupaciones de que
que nosotros teníamos en el sentido de que si bien el mercado de valores tiene que tener unos comportamientos muy fuertes de carácter ético, si se quiere, no había una exigencia tan fuerte en el componente de ética, y ese se logró, y en la homologación con el CFE, pues es importante también ese módulo en particular. Y continuamos con Paula. En mi caso, yo realicé un MBA que por supuesto me sirvió para fortalecer pues todo el conocimiento técnico, habilidades interpersonales, el networking. Yo creo que si me hubiera escribir una carta a la Paula hace muchos años, le hubiera dicho la importancia del relacionamiento. Hoy en día, trabajar en Capital Emprendedor es un negocio de relacionamiento que entiende uno, tal vez entendí mucho más adulta y no lo capitalicé desde más joven. Me sirvió mucho al momento de certificar como estas credenciales cuando estaba aplicando un trabajo nuevo o algo, pues, o un puesto en junta directiva, y dicen, ah, tiene un MBA. Pero un poco volviendo a lo que decía Patricia, no es solamente tenerlo, sino cómo lo usas. Y yo creo que algo está pasando con la educación hoy en día, y ahorita lo comentábamos antes de iniciar el panel, y es que la educación está cambiando tan rápido que más allá de las credenciales, yo creo que uno tiene que tener la habilidad de continuar aprendiendo y actualizándose y mantener esa curiosidad. Yo creo que el éxito profesional es una mezcla, por supuesto, entre la educación, la experiencia, las habilidades y esta mentalidad de estarse actualizando. Y el mundo está cambiando muy rápido, y sobre todo, digamos que en el sector en el que yo trabajo, que es Capital Emprendedor, la tecnología pues, nos revuelca cada 3 años. Entonces, para mí, obviamente el MBA fue muy importante, pero continúo haciendo cursos gratis, pagos, lo que exista, pero para mí es muy importante mantenerme al día en la profesión. Súper. Entonces, ahorita vamos a pasar como a la sección de liderazgo femenino. Es un hecho que sí o sí esto ha estado evolucionando a lo largo de los años. Vemos muchas más mujeres que están en cargos más altos, y que ya ese rol directivo ya no lo toma un hombre, sino una mujer. ¿Cómo creen que ha evolucionado esta percepción y la aceptación de este liderazgo femenino? ¿Y en qué medida es cierto que los sectores empresarial, financiero y energético siguen siendo predominantemente liderados por hombres? Pero quiero empezar con Sandra. A ver, yo creo que hemos evolucionado, sí ha habido un cambio a ser mucho más incluyentes y en pro de esta diversidad, ¿no? Yo creo que el éxito de los equipos es tener un equipo diverso donde puedas alimentarte desde distintas visiones, y claro, en esa diversidad la mujer con su perspectiva aporta una parte clave en las discusiones, en el lineamiento de la compañía, en la visión de compañía. Sin embargo, también es un hecho que hay en las corporaciones, hablamos de un concepto que se llama techos de cristal, que es quizás en las gerencias medias está bien y se promueve los cargos o las mujeres en los cargos medios, pero cuando ya llegamos a posiciones de liderazgo de top management, hay un poco más de resistencia a que sea la CFO, a que sea la general manager. Pero yo creo que estamos haciendo un ejercicio, un esfuerzo intencional, no sale de la nada, se tiene que ser intencional en el sentido de querer apoyar a esas mujeres y desarrollar a esas mujeres, y eso empieza solo desde la base, desde el pool de analistas que inician la operación, en cómo las empezamos a desarrollar. Y quizás hay una anécdota que se me viene a la cabeza, y quizás también una parte donde no le ponemos toda la responsabilidad a las corporaciones, a las compañías, a los jefes, sino volvemos a nosotros mismos. Yo recuerdo en Johnson, tuve una pasante en Brasil, brasilera, brillante, inteligente, todo lo que se espera de una pasante, y ella me dice como, Sandra, súper tú como manager, hit, pero yo nunca voy a llegar allá. Yo no entiendo por qué una niña que acaba de, o está terminando su universidad, desde ya se está contando que no puede
que no puede, no va a ser manager. Entonces ella lo contaba desde no tengo las habilidades, soy muy introvertida, no sé qué otros elementos, ella ya estaba diciendo no cuento con este estereotipo de jefe, y quizás mis compañeros analistas hombres sí lo pueden hacer, pero yo no. Entonces ahí es mostrarles y la importancia también de los role models, de que ustedes vean mujeres normales, siendo exitosas, manejando cargos de gran responsabilidad, para que ustedes puedan creerse el cuento de que ustedes también tienen las capacidades para poder llegar a esas posiciones. Entonces, quizás ahí. Ahí quiero puntualizar mucho lo que dijiste, de que uno no se cree el cuento, de que uno está ahí por sus propios medios. Eso se llama comúnmente como el síndrome del impostor. Y está científicamente comprobado que le pasa más a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué razón? No tengo claro cómo es. Pero siento que también ahí juega mucho tener como esas cualidades de liderazgo, como potenciarlas de la mejor manera. Y digamos, Valentina, tú que tienes tu emprendimiento, startup, que es diferente. Vas, cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso. Cuéntanos primero qué es Vas y cuéntanos cómo ha sido el proceso de construirla, si alguna vez tuviste como retos que te lo impidieran, y pues también como tu percepción hacia el liderazgo femenino. Como 5 preguntas ahí. Voy a empezar con la más difícil, que es Vas. Voy a explicarlo de una manera más coloquial, porque no sé aquí cuántos saben de deuda estructurada. Pero imagínate que tú me vas a prestar 1,000 pesos. Entonces, pues nuestra relación ahorita es bonita, chévere, porque me invitaste, etcétera. Pero imagínate que el día de mañana nos odiemos y pues tú no confías en mí. Entonces tú vienes y me dices, listo, yo te presto los 1,000. Pero te tengo que dejar algo en colateral. Entonces yo te digo, listo, te dejo mi celular. Pero imagínate que te lo robaron. ¿Cómo me vas a pagar mi celular otra vez cuando yo te pague los 1,000 pesos? Entonces vamos y le decimos a un tercero, oiga, ¿usted nos puede cuidar el celular? Usted guárdelo, ¿cierto? Pero si a usted se lo roban, usted es responsable porque usted está firmando eso. Pero ¿qué pasa si ella le dio este celular en garantía a otro cuarto? Entonces ese... el celular y las garantías y etcétera, y todo se sigue moviendo. Pero ¿cómo sabemos que incluso ese celular no es falso? Y ahí hay muchos problemas de transparencia, de incluso cuántas manos acabaron de cambiar, y pues aquí todos estamos viendo, ¿cierto? Pero muchas veces estamos detrás de un computador o 5 países de diferencia y ni siquiera sabemos en cuál es la garantía que se está prestando para unos 1,000 pesos. Lo que hace Vas es tener como una base de datos, por decirlo así, de en cuántas manos se ha pasado esa garantía, si el celular es verdad o no es verdad, si yo ya le pagué los 1,000 pesos o no se los pagué, si usted me está cobrando 20% de interés o no. Todo eso es lo que hace Vas. ¿Me dio claro? He tratado de buscar maneras de explicar qué es Vas. Yo vengo de una generación un poco más joven, donde a mí no me tocó muchos de los challenges que quizás a ustedes más les tocó. Más desafíos, sí, hablo mucho Spanglish, perdón. Muchos de los desafíos, aparte crecí en San Francisco, donde es como, sí, es top, pero como que abunda lo que es la equidad de género o en pro de, digamos, ¿cómo lo digo? Sí, sí, mucho, digamos que las mujeres también estén ahí. Mucha inclusión. Y han habido, digamos que para mí, 2 o 3 etapas distintas de, para mí, lo que es estar o ser mujer. La primera es creciendo con mi mamá. Para mí, ser mujer y hombre era exactamente lo mismo. Los 5 hermanos nos trataban a todos por igual. Entonces, para mí, al principio no había esa diferencia. Yo llego a San Francisco y ahí es cuando todo el mundo comienza a hablar, hay diferencias, hay diferencias, hay diferencias, hay diferencias. Y uno se comienza también mucho a creer eso. Entonces, cuando dicen, no, es que uno no puede, porque uno tampoco tiene esos role models. Afortunadamente, yo sí tuve una, incluso era mujer, y ella siempre me decía muchas cosas sobre apréndame lo bueno, no apréndame lo malo, o incluso teníamos un CEO
hombre, en el cual no estábamos de acuerdo con muchísimas cosas, y ella decía, son sus decisiones, pero cuando tú vayas a ser CEO, como que mira lo que no te gustó de la otra persona para que lo integres tú mismo. Y creo que muchas veces es muy fácil juzgar hacia afuera, y hacia adentro también nosotros tenemos muchas concepciones. Y luego ya la tercera fue en el fondo de capital, cuando yo ya trabajaba ahí, y no habían casi mujeres. Creo que la única mujer era como una LP, una inversionista del fondo, que para mí era alguien estúpidamente brillante, pero que no quería que la consideraran como mujer, como líder mujer. Y yo lo que también vine a entender es que como hace poquito me vi a Lex Fridman, que se lo recomiendo, es un podcast, así como Joe Rogan, y a la CEO de IBM le preguntan, pues que cómo había también lo mismo desarrollado ser mujer dentro de su entorno. Ya dice que en los años 70 ella decía, yo tengo que trabajar el doble de duro para que sea, me vean casi igual de un hombre. Yo tengo que tener el doble conocimiento, el doble experiencia, el doble, el doble, el doble, el doble. Entonces eso hacía también que ella también avanzara muchísimo más en conocimientos que digamos sus pares masculinos. Pero también decía como que ella no quería que la vieran como mujer versus hombre. Entonces como no me comparen. Y luego cuando ella llega a una posición de liderazgo se dio cuenta que por más que ella no quisiera, la iban a ver como mujer. Entonces ella dijo que yo tengo que asumir ese liderazgo y también como llevar esa batuta un poco. Entonces yo he pasado por 30.000 cosas, o sea, yo todavía ni tengo claro muy bien todo, no sé si a ustedes les pasa, pero esas preguntas me incomodan mucho porque ni siquiera sé cómo responderlas. Entonces tengo mucha confusión en mi cabeza, pero sé que tenga el sexo femenino no me limita. Súper. ¿Continúas con Beatriz? Yo creo que sí. Volver a sí, cuál de las preguntas. ¿Cómo ha evolucionado la percepción y de lo que hemos venido hablando con Sandra y con Valentín? Bueno, yo empiezo un poco con de alguna forma estadísticas, que pues como se ha dicho aquí, en general, el papel de la mujer ha evolucionado en términos de la aceptación. Digamos que tenemos, si se quiere, cada vez más las mujeres en roles de liderazgo. Sin embargo, pues también voy a contar una anécdota precisamente porque yo sí creo que hay una percepción diferente en Bogotá que afuera de Bogotá en general. Y precisamente nosotros acabamos de tener en nuestra organización TGI, que es por demás, primero la presidente, o sea, nuestra CEO es una mujer, y básicamente tanto ella como yo pertenecemos y conformamos una organización que se llama Women in Connection. Fundamentalmente Women in Connection originalmente surge fundamentalmente liderada por la presidente de JP Morgan Colombia, que es básicamente ella empezó y yo llego allá fundamentalmente porque estaba en finanzas y originalmente la organización se iba a conformar para precisamente tratar de trabajar en pro de la equidad de las mujeres. Y como nuestra líder es parte de Women in Connection, pues básicamente ella también preside una iniciativa que se llama la del Club 30. La del Club 30 fundamentalmente es una iniciativa a nivel mundial que pretende precisamente que mínimo el 30% de las mujeres sea en juntas directivas sea mujer. Es decir, o de otra forma, que haya mínimo 3 mujeres en una junta directiva. Precisamente, ¿por qué? Porque es necesario promover precisamente esa diversidad. Todos sabemos que el ADN, si se quiere, y el cerebro de las mujeres versus los hombres es diferente, y nosotros somos el 50, la mitad de la población
tanto en Colombia como en el mundo. Entonces, obviamente es muy importante y hay muchos estudios, pues en particular, por ejemplo, uno del Fondo Monetario Internacional, que dice que básicamente la reducción de brechas contribuye en países de ingresos medio bajo, contribuye a aumentar el Producto Interno Bruto en un 30%. Entonces, todo el tema de trabajo, de la equidad, por la equidad de las mujeres, es muy importante, no solo por consideraciones éticas, sino por consideraciones económicas y obviamente con base también en la orientación, lo que les señalé antes, del ESG, o sea, todos estos temas de sostenibilidad son muy importantes para el desarrollo, no solo económico, sino también en nivel de ingreso. Pero volviendo al tema de la anécdota, lo que les quiero contar es que definitivamente todos nosotros tenemos que trabajar por cambiar esos sesgos inconscientes que son lo que finalmente impiden, y hay que ser muy conscientes de eso, impiden que nosotros podamos ascender más. Y lo que quería señalar en la anécdota es que precisamente tuvimos en TGI la graduación de la Escuela de Liderazgo Femenino, porque precisamente en nuestra compañía sí se trabaja muy fuertemente por la diversidad, equidad e inclusión. Y allí alguien se levantó, pues, de fuera de, y dijo, es que yo vivo en una cultura machista, y esa cultura machista impide de alguna forma que el rol de la mujer se destaque y que pueda de alguna forma combinar de manera más adecuada precisamente todas las labores de cuidado que finalmente se le asignan, que son importantes de compartir, pues precisamente, y distribuir de mejor manera. Entonces, pues sí, quiero resaltar pues que es muy importante precisamente que seamos conscientes y trabajemos en pro de la diversidad, equidad e inclusión, además porque eso es parte, en particular la equidad de género, es el quinto objetivo de desarrollo sostenible, precisamente. Genial. Tú hablabas ya como de estudios, y estudios como Delivering Group Diversity de McKinsey & Company, How Women Drive Sustainable Economies en BCG, pues demuestran que las empresas con mayor participación femenina en su junta directiva tienden a tener mejores desempeños financieros y, pues, como tú lo dices, en la economía. ¿Por qué creen que pasa esto? Y aquí quiero que participen todos, porque estoy buscando una respuesta en particular que de pronto englobe por qué sucede esto. Y, pues, además de eso, ¿cuáles son las ventajas competitivas del liderazgo femenino? ¿Qué hace que sea un éxito la innovación y la toma de decisiones en su compañía? Entonces, empecemos con Patricia. Bueno, yo digo que la diversidad, y no hablando solo de género, la diversidad en general agrega valor. Definitivamente, cuando tú tienes en una mesa que toma decisiones diferentes personalidades, diferentes estudios, backgrounds, experiencias, todo eso agrega valor porque tienes la posibilidad de ver un asunto, un problema desde diferentes puntos de vista. Y pues ninguno de nosotros somos perfectos, ninguno nos la sabemos todas. Y cuando sientas en la mesa diferentes perspectivas, creo que es una creación de valor infinita, infinita. Y cuando estamos hablando de procesos de toma de decisiones, siento que el tener una equidad de género en consideración te permite tener una mirada integral de esos challenges o de esos problemas que hay sobre la mesa y que se vienen presentando permanentemente. Las mujeres tenemos, sin decir que seamos mejores, porque eso no es cierto, nos complementamos, tenemos habilidades y perspectivas diferentes que complementan a las del hombre, pero siento que tenemos una facilidad de ver los impactos de segundo y tercer orden. Siento que tenemos la posibilidad de ver a largo plazo, de pensar en sostenibilidad, no solo en el término financiero, que por supuesto es importante, pero tenemos esa posibilidad de ver más allá, y creo que eso hace que tengamos
un perfil de riesgo retorno mucho mejor cuando hay diversidad, cuando hay equidad de género. Y hay otra cosa que me parece súper interesante y hablaba una de las colegas, cuando tú ves a una mujer en un cargo directivo y tú piensas, yo puedo llegar allá un día, yo puedo llegar a esa posición, eso me genera a mí una motivación porque tengo un role model, tengo alguien que ya siguió ese camino y yo podría seguirlo y llegar allá. Y lo mismo hacia abajo, habrá mujeres más jóvenes que nos ven y dicen, mira, qué bonito camino, yo también puedo seguirlo. Eso genera una motivación, eso aumenta la productividad, porque de alguna manera hay esa motivación de que sí se puede. Y cuando hay motivación y productividad en tus empleados, en tus colaboradores, eso lo sienten tus clientes. De alguna manera se traslada a clientes satisfechos. Entonces digamos que se genera como un círculo virtuoso, un impacto positivo que se va dando en todos los agentes que participan en un proceso de toma de decisiones, sea antes o después, y eso al final del día se ve reflejado en el performance de las compañías, de una u otra manera. Que no lo veamos de un día para otro, claramente, pero queremos tener compañías de largo plazo y ahí es donde se van a ver los resultados. Gracias. Va a ser muy difícil porque van a ir cortando temas. Pero entonces, para no ser repetitiva, porque estoy de acuerdo, mi principal punto era ese: equipos diversos toman decisiones diversas. Comprobado. Yo también creo que el liderazgo femenino se asocia, y también es difícil generalizar, no quiere decir que los hombres no tengan estas características, pero a veces también se asocia con la empatía, con la comunicación efectiva. Y esto hace que el liderazgo femenino también construya equipos efectivos, que tenga un mejor entendimiento del cliente. Y cuando se entiende el impacto, que no es un tema de cuotas, o sea, a veces hace unos años hablaban de las cuotas, es al principio nos toca ponerlos porque solamente así va a empezar el cambio, pero cada vez más que por cuotas, por mérito. Esto ya va a ser una meritocracia. Y al final, lo que hay importante que entender de la diversidad es que la diversidad no es un objetivo ético, sino es un objetivo estratégico. Cuando uno puede medir, y hay muchos estudios, yo desafortunadamente no tengo estadísticas, pero siempre leo uno artículos del impacto de las mujeres que son más rentables, eso está medido, pues eso tiene que trasladarse a que las compañías entiendan el porqué. No solamente es un tema de cumplir con el objetivo de las Naciones Unidas, sino cuál es el impacto. Y otro error que veo yo a veces en esta medición del objetivo, me lo han presentado. Como tenemos una política de equidad de género, el 52% de nuestros empleados son mujeres. Y yo, ¿y cuántos en la junta directiva y cuántos en el C-level? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las brechas salariales? Porque obviamente todavía tenemos un camino que recorrer, pero el objetivo es mucho más profundo que un número en porcentaje. Paula, sí, no quiero ser repetitiva, pero totalmente alineada con esa inteligencia emocional que tenemos. No quiero aquí satanizar y ustedes, me encanta ver en la audiencia muchos hombres porque ustedes van a lidiar con nosotras. Pues seguramente seremos sus jefes, sus pares, etcétera. Entonces, que nos entiendan y que estén interesados en aprender de la visión que tenemos de nuestras carreras es importante. Entonces, efectivamente, un equipo diverso, un equipo donde un hombre también puede tener estas habilidades de comunicación, pero yo creo que parte de esa inteligencia emocional en términos de comunicación efectiva, ¿no? Nosotras siempre estamos analizando, preguntando, tratando de entender más allá. Creo que eso hace la diferencia. Otra vez, no quiere decir que un hombre no lo haga, pero sí hay distintos acercamientos. Entonces, quizás un hombre es mucho más directo al punto, es blanco, es negro, y uno como mujer quiere verle los matices, y en ese análisis creo que ahí se encuentran insights, claves de negocio, de performance, etcétera. Y también quisiera mencionar nosotros, lo leí en un estudio y me hizo ser consciente de eso, que quizás en mi caso aplica, y es la apertura a tener equipos con distintos backgrounds, con este interés a decir, bueno, si quiero un financiero, no lo quiero de X universidad, sino que estoy abierta a tener
personas de distintas, sí, de distintos backgrounds que me puedan aportar y esa intencionalidad, tener equipos diversos para alimentarme de distintas visiones. Yo creo que eso, de alguna manera, intentando responder a tu pregunta, Erika. Bueno, no, como ya lo señalaba, pues obviamente es clarísimo que el ADN de las mujeres y de los hombres es diferente, y precisamente ahí está la riqueza. Porque de alguna forma las mujeres son en general las que manejan las finanzas de la casa. Son las personas que en general toman las decisiones de consumo en la casa. Son personas que en general son más empáticas, como lo señalabas, es decir, emocionalmente tienen unas conexiones que generan unos ambientes importantes en las compañías, por ejemplo, en el tema laboral, es decir, entienden si se quiere y tratan de conectarse emocionalmente mucho más pues con los empleados, pero adicionalmente el tema de tener la visión de mujer y en general tener mucha mayor diversidad enriquece precisamente la toma de decisiones, porque en general las empresas tienen que entender el entorno en el que se están moviendo, y obviamente tener diversidad pues hace que generan pues que se generen mejores decisiones. Y volviendo pues a los temas un poquito estadísticos, ahí sí, pues básicamente yo mencionaba lo del estudio del Fondo Monetario Internacional, pero de ese 30%, 7 puntos porcentuales son básicamente, se generan por mayor productividad. ¿Y mayor productividad qué significa? Significa mejores ingresos. Entonces, cuando se tiene esa diversidad y esa equidad de género, en general se mejora la productividad de los países y se mejora una mejor asignación de los factores. Por eso una de nuestras Women in Connection, que es Rosario Córdoba, que yo me imagino que usted la conoce o han oído hablar de ella, que era la presidenta del Consejo de Competitividad, decía: si nosotros somos la mitad de la población mundial y la mitad en Colombia, bueno, somos el 51%, pues tenemos que tener nuestra representación, no solo en el tema laboral, sino en los cargos directivos igual que los hombres. Y eso es importante para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo económico. Puedo tocar un par de fibras, pero no se lo tomen personal, sino para el ejemplo que tengo en mi cabeza, para no repetir lo mismo, porque estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. ¿Aquí cómo califican? ¿De 0 a 5? ¿Sí? ¿Cuánta gente está por encima de 4.8 aquí? ¿De 4.5? Oh, sin miedo. 1, 2, 3. No, si no, no sirve si no levantan la mano, a menos que sean los promedios muy bajos. Bueno, y por encima de 4. Ok, entre 3.5 y 4. Entonces dividamos el 4 a 4.5. De 4.5 a 4.25. De 4 a 4.25, perdón. Ok. Y de 4.25 a 4.5. Ok. Aproximadamente el salón, porque los estuve contando, a pesar de que han entrado y se han ido, hay 50-50 en hombres y mujeres. Hace 100 años las mujeres no podían trabajar, no podían competir en los cargos que quizás hoy nosotros estamos compitiendo. Entonces, digamos que los hombres, cogí el número de puntaje porque es el único diferenciador que ahorita puedo medir porque no conozco a ninguno. Entonces, asumamos, para el caso del ejemplo, que tu nota indica qué puesto alto tienes en la sociedad respecto al trabajo que tienes. Yo sé que no es así y hay mucha gente con promedios muy bajos que tienen cargos altos, pero para el ejemplo. Entonces, los que están de 4.5 para arriba son los CEOs, los 4.25 a 4.5 es el abajito, de 4 a 4.25 están tercer nivel, y luego de 4 para abajo, digamos que cuarto nivel es así. Pero digamos que las mujeres, sorry, pero ustedes no participan, ¿por qué? Porque no pueden participar en la sociedad.
laboral. Entonces son los hombres. Pero ¿qué pasa el momento en que tú abres esa puerta? Entonces los hombres están compitiendo entre ellos, ¿cierto? Entonces de 0 hasta 5. Pero ¿qué pasa cuando metes las mujeres? Entonces, la única forma en que yo puedo matemáticamente explicarlo sin decirlo más como culturalmente en palabras, porque me cuesta como dar explicaciones así, es que cuando entra alguien con promedios de 4.5 hacia arriba, que es una mujer, va a competir, así sea, con el primer hombre que esté abajo de la cadena. Y luego comienza a subir esa persona, y luego comienza a subir, y luego comienza a subir. Entonces, ahorita hay mitad y mitad de mujeres y hombres en la sociedad, digamos, educativa, pero hace 50 años no, apenas había una mujer. Entonces, apenas vamos escalando y apenas vamos haciendo. Y los hombres que no estén ahí, porque no son empáticos, porque no son, no tienen conocimiento, por etcétera, van a ir bajando. Y asimismo las mujeres que han llegado por estos altos que no tienen, digamos, ese puntaje alto, van a seguir bajando. Y las mujeres y los hombres que estén desarrollando todas las habilidades para hacer empresa no es fácil, estar en cargos de liderazgo no es fácil, va a haber momentos en que hay gente que no debería estar ahí, va a estar ahí, pero eventualmente la mejor gente va a llegar hasta allá. Entonces, para mí la explicación es por qué las mujeres o por qué esto demuestran que las empresas con mayor participación femenina en su junta directiva tienden a tener un mejor desempeño financiero, porque entre 4.5 para arriba, esas mujeres están llegando y están compitiendo contra los hombres que quizá en un promedio de 3. Bien, yo siento que puedo englobar todas sus respuestas en una sola, y es la pasión que le ponen todos los días a su trabajo y a lo que hacen y a las personas y que contagien a las personas con quienes trabajan. Y todas esas habilidades comunicativas que tienen impactan directamente esos resultados que generan sus compañeros. Y en esta también quiero que participen todas, y es: ¿cuál es su estilo de liderazgo? Esa es la pregunta que más me gusta. ¿Cuál es su estilo de liderazgo? Y empecemos de aquí para allá para que no sea en desventaja. Aunque no sé si ella participó en la respuesta anterior. Entonces, sí, ¿sí? ¿Ah, sí? Ok. ¿Cómo mi estilo de liderazgo? Ayer a las 11 de la noche me estaba haciendo como un test para ver cuál soy. Porque no sé, es como raro uno autodenominarse qué tipo de liderazgo tiene. Entonces, mi novia me estaba ayudando ahí y como que aparecía visionaria. Entonces, las preguntas eran por qué. Y decía como, la forma en que lideras es estando ahí detrás de la gente, hágale, mingo, hágale. O es más como, venga, lo lleva una visión y usted trate de acercarse a esa. O yo le delego las responsabilidades y voy a ayudar a que tú crezcas y a tomarlas. No soy de estar encima de la gente. El que no esté rindiendo, sorry, pero no está en la compañía. Llevo como 18 meses con la compañía y hemos sacado mucha gente. Y trato de tener como una densidad muy alta, de buena calidad, o sea, promedios de 4.5 para arriba, siguiendo mi ejemplo anterior. No lo cojan tan literal, es la manera para yo explicarlo. Pero sí, me encanta como... No puedo nunca exigir algo que yo no podría hacer. Entonces, por ejemplo, decirle a alguien, vaya haga algo que no es ético, o vaya haga algo que sea demorar 100 horas a la semana hacer, y yo no estoy dispuesta a dar esas 100 horas. Ese es mi estilo de liderazgo. O sea, y yo siempre tengo que trabajar más que la persona a la que le estoy diciendo que trabaje más. O sea, mostrar con ejemplo, quizás. Bueno, yo pertenezco, pues, como te dije, al Grupo de Energía de Bogotá. Y el Grupo de Energía de Bogotá es una empresa que en este momento está impulsando lo que se llama el liderazgo colaborativo. Es decir, que en general, pues, todos tratamos de coordinarnos y, pues, liderar fundamentalmente, pues, con un propósito común, que obviamente, pues, ustedes saben, el Grupo de Energía es parte del distrito y también pertenece a fondos de pensiones. Entonces, pues, nosotros no solamente nos debemos a nuestros dueños, que son esos actores, pero claramente nos debemos a todos los demás stakeholders, es decir, a los empleados,
en general a la sociedad, obviamente a la cadena en la cual participamos, nos debemos a todos los componentes, pero en general yo diría que si a mí me preguntan en términos de mi estilo particular, yo diría que uno en general pues tiene que adoptar diferentes estilos de liderazgo un poco dependiendo de la situación particular. Pero yo diría que yo soy un poco más líder, si se quiere, participativo, democrático, afiliativo y coach. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente participativo democrático es porque pues en general yo lidero equipos con unos altos conocimientos y que básicamente se pueden empoderar y pueden opinar. Y pues yo tenía mi jefe anterior, pues como les comenté, era el alcalde Peñalosa. Él decía que lo mejor en los equipos era tener personas que supieran más que uno. Y pues yo en este momento he llegado pues a donde estoy, fundamentalmente pues con personas que tienen unos conocimientos también muy fuertes y lideran a su vez equipos, liderazgo afiliativo en el sentido de que yo trato de promover mucha cohesión en los equipos, porque hay unos temas bien complejos en las organizaciones, competencias y etcétera, y que hay que promover de alguna forma esa cohesión para que precisamente se cumplan los objetivos. Y el coach, porque precisamente uno tiene que siempre generar que las personas crezcan todo el tiempo y que tengan conocimiento y crezcan y se empoderen en sus posiciones. Entonces yo creo que soy como esos tres estilos combinados. Bueno, yo ayer pensé en esa pregunta, no hice una autoevaluación muy detallada, pero la primera palabra que se me vino a la cabeza fue un liderazgo humanista. Yo creo que si bien nosotros estamos en un área muy de blanco o negro, de resultados, de números, de exacta, al final estamos trabajando con personas, entonces yo me intereso mucho por el cómo estamos haciendo las cosas y cómo estas personas con las que trabajo se encuentran bien, es decir, se sienten cómodas con lo que están haciendo, están dando lo mejor que pueden durante las jornadas laborales, están comprometidas, le creen al trabajo y al valor agregado que pueden aportar desde sus cargos. Entonces, no quizás en ese humanismo no quiere decir bajar el nivel de exigencia, no esperar los resultados, pero sí es un entendimiento a la persona y a que la persona entienda que esto es otra faceta de su vida, ¿no? Esto no la define, su valor no está en lo que hace, pero sí tiene que estar comprometida y alineada a unos resultados y a unos estándares. Entonces, hay un nivel de exigencia, pero también un nivel de entendimiento de quién eres y cómo en ese todo nos puedes aportar mucho más. Y soy muy incisiva en las capacidades de análisis, entonces si estás en una reunión, estás presente en la reunión, si te quiero en la reunión, te quiero pensando, escuchando, cuestionando, te cuadra, no te cuadra, o sea, pensando ahí. Entonces son como cosas que no son intangibles, que realmente trato de, no sé si es coaching, pero trato de inculcar en mi equipo en ese estar presentes, en ese usar esa capacidad de análisis que en finanzas es clave, porque ahí es donde realmente está la parte clave, donde uno dice esto, ¿por qué lo ven así? Esta capacidad de análisis que solo te lo da el estar comprometido con lo que estás haciendo. Entonces, bueno, numérica, pero humanista. Yo siempre he creído, y tal vez porque tuve la fortuna de tener ese ejemplo, la verdad es que en mi vida laboral me he encontrado con jefes maravillosos que han sido súper humanitarios, súper empáticos, empoderadores, y eso me mostró a mí un camino de liderazgo, porque obviamente en mi primer trabajo pues uno está ejerciendo un liderazgo, pero a la medida que uno va teniendo estos ejemplos, pues uno también va formando
su camino. Yo, por ejemplo, y siempre he trabajado en equipos muy pequeños, me gustan mucho las estructuras más horizontales que verticales. Yo no, digamos que para mí no tiene tanta atención que está el sí, el M, el D, no me importa. Estamos todos en la misma mesa y todos tenemos algo que aportar. Y siempre he creído en ese empoderamiento y empoderar a las personas, porque cuando uno permite que las otras personas, y esto es un ejercicio difícil, una vez tiene la respuesta y uno se las quiere dar, pero es bueno, pero tú, ¿cómo lo harías? ¿Tú qué piensas? Es muy importante que las personas se empoderen también en tomar sus propias decisiones, porque desde ahí desarrollan su potencial, desde ahí se conectan con su propósito de sentirse útiles en un equipo, y para mí eso es primordial, el empoderamiento y desarrollar las personas y cultivar, como lo dije en unas preguntas anteriores, esta curiosidad por la actualización. ¿Y Patricia? Bueno, yo diría que mi estilo también lo definiría más como humanista. Me gusta mucho el tema de la empatía. Todos llevamos una carga. No somos solamente robots que vamos al trabajo y nos dedicamos 100% al trabajo. Tenemos problemas en casa, tenemos temas de salud. Y entender que el otro lleva una carga, así tú no sepas cuál es, de alguna manera hace que esa persona se sienta más cómoda y pueda entregar más y ser más productivo. Escuchar creo que es supremamente clave, y dar feedback constructivo. Eso que mencionaban de que trabajar con gente que sepa más que uno, yo creo que eso es absolutamente fantástico y yo antes no lo pensaba tan así, me daba susto, que si alguien sabía más que yo, seguramente ese alguien iba a tomar mi posición. Y luego con el tiempo empecé a entender que no es el caso. Tú como líder también estás aprendiendo de las personas con las que trabajas, independientemente de que estén por encima, a tu nivel, por debajo. Y eso es riqueza para uno como profesional, como persona. Y me encanta reconocer el trabajo de las demás personas en público. Porque los seres humanos buscamos de alguna manera reconocimiento. Y qué rico cuando alguien te dice en público, oye, qué buena presentación, qué gran análisis, no lo había pensado. Reconocer ese esfuerzo y ese resultado, creo que es un elemento muy poderoso que me gusta hacerlo. Entonces, como dicen por ahí, felicitar en público y regañar en privado. Ese sería mi estilo. Bien. Ahora vamos a entrar como a la penúltima sección, que es el impacto de las mujeres en la industria, en la sociedad colombiana y en Latinoamérica. Todas ustedes tienen algo en común y es que quieren impactar positivamente el país y la región a través de pues, lo que hacen, de sus cargos. ¿Qué es lo que permite que ustedes piensen más allá del beneficio, por ejemplo, de Inculab, de Biogen, TGI, BAS, y el BID, qué hay detrás de esa idea de crear país? Y para esa pregunta quiero invitar a Patricia a empezar. Claro que sí. Bueno, yo diría que siempre me pregunto cómo puedo hacerlo mejor, cómo estoy agregando valor, qué impacto estoy haciendo con mi trabajo. Por fortuna, digamos que mi experiencia profesional me ha permitido no solamente desarrollarme en ese campo profesional, sino en mi campo personal. Durante los años que trabajé en la Javeriana, pude ver de primera mano cómo mi trabajo afectaba positivamente la educación. No soy profesora, no dicté clases nunca, pero indirectamente el resultado positivo de mi trabajo lo podía ver porque podíamos dar más becas a los estudiantes, podíamos traer mejores profesores, podíamos construir mejores laboratorios. Tú ves tangiblemente cómo puedes impactar. Y eso se convirtió en una de mis principales motivaciones. Ahora en el BID puedo verlo. El trabajo que hace el BID en la región latinoamericana se ve, financia proyectos que mejoran las vidas de las personas. Yo no soy la que voy y efectivamente desembolso el dinero o ejecuto el proyecto, pero mi trabajo aporta a ese objetivo o a esos objetivos. Entonces, eso, digamos, me permite dormir tranquila porque de alguna manera siento que estoy haciendo una contribución para dejar un planeta mejor, para dejar un país mejor, para que los hijos
nuestros hijos nos recuerden como, bueno, mi mamá hizo este aporte, mi mamá generó este impacto, dejar un legado, dejar una huella. No solo pasé por este mundo, hice certificaciones, de pronto hice dinero, en fin, pero ¿cuál es el legado? ¿Qué dejaste? Y que tus hijos se sientan orgullosos de ellos y que puedan seguir ese legado. Es lo que yo llamo como ese efecto multiplicador. Y no solamente tus hijos, tus amigos, tus colegas, eso se contagia, esa pasión que tú sientes por hacer país, creo que es lo que se contagia a tu alrededor. Y sobre todo en mi caso, que ya no vivo en Colombia, yo crecí viendo a mis abuelos y a mis papás criticando al gobierno, al que fuera, el gobierno de turno siempre malo, terrible, corrupto. ¿Y yo qué estoy haciendo para aportar? ¿Qué estoy haciendo yo o qué puedo hacer yo para cambiar esto? Entonces le dicen a uno a los papás, no, pero pues no mucho, pues uno va y vota por su candidato y pueda que quede ese, pero pueda que te haga quedar mal o pueda que no quede ese. Yo pago mis impuestos, pero ¿qué más? Esa necesidad, y sobre todo afuera, vuelvo y repito, me hacen buscar un propósito más alto, que mi trabajo realmente impacte. Yo me siento embajadora de Colombia aquí donde estoy y quisiera que todos nos sintiéramos embajadores de Colombia cuando salimos del país y que le mostremos al mundo que no somos todo lo malo que sale en la prensa, que somos buenos, que los buenos somos más, como dicen por ahí. Y que el mundo nos vea con otros ojos. Tenemos tanto talento en tantas áreas que realmente a mí se me sale el corazón de orgullo. No se imaginan aquí yo el 20 de julio, eso que tal vez no sentí estando en Colombia, pero que uno ya estando afuera como que dice, carajo, yo tengo que trabajar más por mi país, yo quiero que nos vean con otros ojos y que seamos un orgullo. Cuando pasan cosas malas, como que digo, ay, hoy como que mejor voy a trabajar desde casa. Pero sí, eso es ser embajadores de nuestro país. Gracias. Sigamos con Paula. En mi caso, siempre me he preguntado, todos tenemos una orilla desde donde mejor aportamos y al final el tiempo es un recurso limitado. No tenemos más de las 24 horas. Y digamos, en el caso de emprendimiento, que es donde yo estoy, yo me di cuenta que una de las formas donde yo puedo impactar pues, es ayudar a desarrollar el ecosistema que no necesariamente lo voy a hacer adentro de Inquilab. Y yo, por ejemplo, pues tomé esa determinación hace 4 o 5 años y hoy en día participo en varios programas de formación, diplomados para venture, para inversionistas, para family office, para corporativos. También dono mucho tiempo para mentorías, programas como Endeavor, programas que han sido sin tanta recurrencia, pero programas para mujeres. Pertenezco a grupos de mujeres inversionistas, de mujeres en activos alternativos, porque sí creo en el sentido de la comunidad y creo que todo lo que nosotros aprendemos, vivimos, pues sería muy egoísta quedárnoslo para nosotros y mi forma de contribuir es dedicar una parte de mi tiempo a devolverle al ecosistema porque además si todos nos nivelamos, si todos conocemos las mejores prácticas, si todos eliminamos los sesgos, pues a todos nos vamos a beneficiar de ese crecimiento. Entonces, esa es como mi orilla, es donde me gusta aportar. Y por último, en esta pregunta, Sandra. Yo, en total honestidad, estoy en deuda en este campo. ¿Por qué estoy en deuda? Porque yo me he contado la historia de cómo mi cargo me permite desarrollar personas que vuelven a sus familias y se genera esto de genero trabajo, entonces estoy ayudando a la sociedad, estoy a través de las decisiones de precio que tomamos en la organización permitiéndole el acceso a medicamentos que mejoran la calidad de vida de los pacientes, ¿vale? Pero estoy en deuda porque yo, Isabel Allende tiene una frase que dice que uno tiene que ser feminista hasta que la última mujer del mundo tenga acceso a la educación. Y realmente yo he tenido mis dilemas con el feminismo, esta polarización, porque otra vez no creo que los hombres tengan la culpa, pero me conecté o creo profundamente en esta frase y siento que puedo hacer más. Absolutamente más, y justo porque mi abuelita amada que me educó, o me educó no, pero me cuidó de pequeña, ayudó a mis papás trabajadores a cuidarme, se enfermó al inicio de este año y la acompañé en el hospital
Y en el hospital, un día ahí trabajando remotamente desde la habitación, me vio en alguna reunión y estaba una reunión que era sencilla, no una reunión muy, muy, muy profunda. Y mi abuelita estaba feliz escuchándome y me decía, yo traté de estudiar, y me cuenta la historia de cómo ella trató de ir a la escuela. Eso hace dos generaciones y no pudo. Mi abuelita simplemente no tuvo acceso a la educación, no pudo ir al colegio, y bueno, y me contaba cómo ella anhelaba y cómo trataba y cómo vendió aquí, hizo allá, le rogó a X y a Y para que pudiera acceder, y simplemente no pudo. O sea, las barreras de acceso a la educación son reales, y nosotras privilegiadas que tenemos educación, trabajo o visión, tenemos que hacer algo. Entonces yo sí no he hecho nada y estoy en estado de ansiedad, no, pero me urge hacer algo, y bueno, he estado conectando con distintas fundaciones para poder promover y crear una voz que se traduzca en algo favorable para muchas niñas que hoy no tienen ese acceso a la educación. Y ya como pregunta de cierre para este panel, quiero invitar a Beatriz y a Valentina a que nos cuenten un poco desde su rol y pues de la discusión que hemos tenido hoy. ¿Cuál es el mensaje o reflexión que le darían a los estudiantes, profesores y administrativos que están el día de hoy acompañándonos para continuar empoderando la realidad del liderazgo femenino? Beatriz. Bueno, pues el mensaje que le daría primero a los hombres es que las mujeres y los hombres somos un equipo. Es decir, cuando hablamos de feminismo, yo precisamente también tuve un poquito conflictos cuando me dediqué, digamos, y entré a Women in Connection, pero precisamente creo que hay que trabajar conjuntamente, y en particular no es una competencia, no es los hombres ni las mujeres somos mejores, no. Básicamente lo que hay es que reconocer en este momento las realidades de las mujeres son distintas, precisamente pues por esos sesgos inconscientes que se empiezan a desarrollar, digamos, en sociedades machistas como las colombianas desde que nacemos, básicamente, y que hay que cambiar esa conciencia precisamente para darle más oportunidades a las mujeres. Pero no es una competencia, es un trabajo en equipo. Y precisamente a mí me encanta también que haya tantos hombres acá oyéndonos a nosotros en este tema, porque sí, hay que reconocer y tener conciencia de la importancia que tienen estos temas, no solo de equidad de género, de diversidad e inclusión en general para la sociedad, para un mejor futuro. Ese es como el mensaje que daría. Trabajemos por esa mayor equidad y mayor diversidad. Por ahí dicen que uno es como el promedio de las 5 personas con las que uno más anda. Yo diría como que miren si las personas con las que ustedes más andan los inspira a ser esa persona que ustedes quieren ser, y si no, cambien esos 5 personas con las que más andan, incluyendo familiares, primos, amigos, profesores, estudiantes, etc. Bueno, entonces, otra vez, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias a ustedes por atender el evento, y quiero que se queden con la idea de que esto es una realidad, de verdad muchas personas ya están trabajando por esto. Ángela Hurtado en Women in Connection, Isabela Orduz en Puras Duras, está como haciendo como su trabajo, está poniendo su granito de arena para que esto se convierta efectivamente en una realidad y crezca mucho más.
Bueno, muchas gracias. La cabeza me ha explotado con tantas experiencias que son bastante valiosas. Es un grupo bastante heterogéneo de distintas industrias. Eso hace que este conversatorio sea mucho más enriquecedor. Visiones distintas. Creo que los estudiantes, yo estoy súper contento de estar acá, la verdad, estoy aprendiendo un montón. Y siempre he tenido una duda respecto a cómo ha sido la integración de la mujer en el mercado colombiano, o inclusive ustedes que ya han tenido experiencia de estar afuera, porque la percepción que se tiene es que el enganche desde el punto de vista femenino no es tan distinto al del hombre. O sea, la mujer entra rápido al mercado laboral, inclusive puede entrar más rápido que un hombre, pero ese proceso de, digamos, de avance, de pronto sí puede ir un poco más lento. Entonces, me gustaría ver, algunos de ustedes han tenido la experiencia en el sector público y en el sector privado, ¿cómo es esa dinámica entre lo público y lo privado? Porque no necesariamente es igual ese proceso, digamos, de la mujer. Entonces, esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, yo, pues, básicamente por también el tema de pertenecer un poco a Women in Connection, pues nosotros obviamente estamos tratando de mirar las estadísticas de cómo se comporta, si se quiere, el mercado laboral en Colombia. Y pues desafortunadamente las estadísticas son un poco complejas en términos de la participación de la mujer en el mercado laboral, fundamentalmente porque tenemos brechas en tasas de ocupación y en tasas globales de participación, básicamente 25 puntos porcentuales en 2022, básicamente la brecha era menos 25 puntos porcentuales las mujeres respecto a los hombres. Y en tasas de desempleo, con cifras 2022, básicamente el desempleo, aún con la tasa global de participación tan baja, digamos, con esa brecha, de todas formas el desempleo era el doble. Y si vemos la estadística en la pandemia, la cosa, en la brecha, básicamente casi que se triplicó. Es decir, ¿por qué? Fundamentalmente porque hay un tema, pues, que lo señalé en el panel, que es el tema de la labor del cuidado. En general, se ha concebido y de alguna forma, pues si se quiere, precisamente por nuestro tema biológico, es decir, que nosotros somos, pues, los que traemos los hijos al mundo, en general a la mujer se le asigna el trabajo, el cuidado en general. Entonces, el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de los hijos, ¿cierto? Y eso de alguna forma también es una barrera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el mundo laboral, pues si bien nosotros, de alguna forma, como se señaló, en general estamos ya graduándonos básicamente equitativamente hombres y mujeres de las universidades. De pronto tenemos un problema con las carreras STEM. Si saben cuál, pues las carreras STEM que básicamente son ciencias, matemáticas, tecnología, digámoslo así. Tenemos unos sesgos, pero se ha venido mejorando esa estadística porque son carreras, si se quieren, más masculinizadas. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en general en esos temas? Que la maternidad sí a veces retrae, y esas labores de cuidado en general, digamos, saca a las mujeres del mercado laboral, y eso impide, digamos, y por eso uno de los temas, pues, que hay que abonarle, por ejemplo, a esta alcaldesa, es el trabajo que ha hecho en lo que se llaman las manzanas del cuidado, que ha trabajado muy enfáticamente en eso, porque el trabajo no remunerado que hacen las mujeres es muy superior al que hacen los hombres por esa misma razón.
Entonces hay que tratar de quitarle a la mujer la carga de cuidado que se tiene. Y digamos ya en términos de qué pasa en el sector público versus en el sector privado, pues que yo he estado, digamos, en los dos ámbitos, yo diría que las participaciones, por ejemplo, cuando yo fui secretaria de Hacienda, yo gané premio de Enaequales, que es una medición precisamente de todas las políticas de equidad de género, por la Secretaría de Hacienda, por la participación, por las políticas. TGI, pues como ya les mencioné, es un referente también, y Enaequales se ha medido en la adopción de los Women Principles. También nosotros tenemos unas mediciones muy altas. Entonces hay que trabajar en ese tipo de políticas. Eso es lo que diría. Pues que pues es un panel de mujeres en finanzas. Esto no es significativo de lo que sucede con el papel de las mujeres a nivel mundial, pero sí que hay en cuenta que Cristalina Georgieva es la directora del Fondo Monetario Internacional. Christine Lagarde es la presidenta del Banco Central Europeo. Janet Yellen es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Son mujeres. Entonces, uno sí podría decir que en este momento de la historia, las finanzas de la humanidad están en manos de mujeres, ¿no? Que creo que, bueno, es trivia, dirían los gringos, pero me parece que es relevante. Eso no ha pasado nunca. Nunca. Y creo que es una señal de que, como que tal vez vamos en la buena dirección, ¿sí? También hemos tenido relativa paz económica. Cuando lo manejaban los hombres, iba más regular. Entonces, es interesante. Yo quisiera como hacer un comentario y de ahí trasladar la pregunta. Este evento pues fue liderado por todo el equipo de chicas del Club de Inversiones, y realmente para mí, y creo que pues para todas las personas que hemos visto el progreso y el crecimiento que han tenido ellas, a tal punto de contactarlas, invitarlas, crear la logística, o sea, me parece importante que todos, digamos, valoremos el hecho de que todo esto que está aquí hoy ha sido producto del trabajo de ellas, y eso me invita a preguntarme: ustedes ya son mujeres empoderadas, mujeres que saben que pueden hacer las cosas, pero detrás hay todavía muchas chicas que no sienten ese mismo feeling, como que de pronto las ven a ustedes y dicen, sí, tal vez de pronto algún día podría estar allá, pero ¿qué mensaje o cómo poder llegar a contagiar esa energía y ese empoderamiento que ustedes, estando ahí paradas, tienen? Yo creo que, a ver, hablábamos de role models, entonces si ven a una persona que tiene un cargo que a ustedes les interesaría llegar, acérquensele o síganla para que vean esas actitudes, cualidades, conocimiento que tienen y puedan aprender. Yo tengo varias ex jefes, autoras, mencioné a Isabel Allende solo por hablar de una. Que no necesariamente tiene que estar en la misma industria, pero que te muestra maneras de vivir, sí, visiones de vida que tú dices, ah, no sabía que se podía vivir desde ahí, no sabía que se podía pensar diferente, no sabía que había otra manera de relacionarse con la vida. Eso por un lado, y segundo, yo creo que es irse contando esta historia de los pasos, ¿no? O sea, no tengo que compararme contra quien está en el, no sé, en el nivel de manager, sino de cómo lo que estoy haciendo hoy lo estoy haciendo bien, cómo este es el paso que tengo que dar antes de y lo tengo que hacer conscientemente, lo tengo que hacer con todo el compromiso y con toda la excelencia, disciplina, para poder más adelante estar preparada para
lo que sea la siguiente oportunidad. Entonces, las medidas de medición no tienen que ser perfectas, no tenemos que aspirar al 5, tenemos que hacer es juiciosos, disciplinados, con una ética de trabajo. Creo que desarrollar esa ética de trabajo desde la honestidad, la disciplina, les va a ayudar mucho a guiar su camino, pero todo es un paso a paso. No creo que haya una receta o que tenga que ser una carrera en la que ustedes vayan a desbordarse y a tener que matarse en el mercado laboral, sino ir siendo muy conscientes de los pasos que van dando y de las oportunidades de aprender en cada uno de esos pasos. Ahí sí, sí me permite. Bueno, perdón, queríamos todas hablar. Yo solo quiero dar un consejo que para mí fue muy útil y sucedió orgánicamente, no porque a los 23 años que en mi primer trabajo haya dicho, bueno, ¿quién va a ser mi mentor acá? Pero sucedió. Y para mí el rol, pues aparte de ser un rol, puede ser hombre o mujer, pero tener un mentor que se convierta como en tu promotor, con quien uno puede hablar temas de habilidades blandas, para mí siempre ha sido un ejercicio espectacular. Conseguirse una persona, y no tiene que estar necesariamente dentro de la organización, puede ser desde un familiar que sea un ejecutivo, puede ser un coach que esté por fuera, pero el hecho de poder tener a alguien con el que uno pueda discutir como esos planes, en dónde quiero crecer, como una guía externa, para mí ha sido muy útil. Era consejo. Patricia, ahora sí. Yo quería compartirles desde mi experiencia personal, y es salir de la zona de confort. Yo vengo de una familia de clase media, donde yo soy mi hermana y yo somos la primera generación en que tuvimos el acceso a la universidad. Yo fui la primera en aprender a manejar en mi familia de ahí hacia atrás, mi madre, mi abuela y hacia atrás. Nunca ninguna aprendió a conducir un auto. Y cuando estaba en mi primer trabajo, que no estaba mal, era para hacer un primer trabajo, estaba bien, pero yo empecé a identificar que una barrera que tenía para avanzar en esa institución era que yo no hablaba bien inglés. Yo estaba con el inglés del colegio, que no era el mejor, y en la universidad pues como que saqué los niveles requeridos para continuar, pero no me sentía como con la capacidad de hablar en inglés. Y dije, bueno, esto lo tengo que solucionar. Hice todo un plan que me tomó un año estructurar y me fui a estudiar inglés un año a Nueva Zelanda. Y eso lo hice con mi novio de la época, que hoy es mi esposo, pero lo hicimos juntos y nunca involucramos a nuestros padres. Hasta el momento en que ya todo era una realidad, teníamos tiquetes, escuela, todo coordinado. Yo me había comprado recientemente mi primer carro, que fue un carro nuevo, y mi papá me decía, las canas que usted me saca, pero ¿por qué no se puede quedar quieta? Ya encontró ese puesto, aférrese a ese puesto y no lo deje. ¿Cómo compró un carro? Se endeudó, Dios mío, y ahora se va a ir del país. ¿Y a dónde queda Nueva Zelanda? Y recuerdo que él mantenía un globito, un mapamundi globito, y yo le mostraba dónde era Nueva Zelanda. Y me decía, no había un lugar más lejos, no había algo por aquí como más cerquita. Y yo, sí, papá, sí había, pero yo quería un lugar donde efectivamente la probabilidad de encontrarme con latinos fuera menor, obviamente el tema de costos, bueno, todo un análisis. Y mi papá siempre me decía que yo tomaba unos riesgos que para él y para mi mamá eran una cosa como fuera de lo común. Y tomar esos riesgos que yo llamo calculados, pues me tienen donde estoy. A mí nadie me dijo, a mí nadie me inspiró a irme del país. Yo identifiqué que mi barrera en ese momento de la vida era el inglés y dije, tengo que solucionarla. Entonces dejé mi zona de confort y eso, para bien o para mal, me ha traído poco a poco a donde estoy hoy. Entonces la invitación es dejar la zona de confort y pienso que la mentoría es fantástica. En mi caso particular me encanta leer historias de personajes exitosos, de líderes. Mencionaban a Janet Yellen y a otra cantidad de actores y personas muy famosas. En nuestro país, aparte de mis colegas que están ahí con ustedes, tenemos a Ana Fernanda Mayhuasca, tenemos a Joana Bamón, que hace una labor preciosísima, y nombres los que ustedes quieran. Entonces no hay que ir tan lejos, es solo buscar esa inspiración. Ese es como mi mensaje. Iba a decir, los mentores para mí fue increíble porque no puede tener una conversación con ellos.
Si no los tienes, ChatGPT, se los recomiendo, o sea, es mi mejor amigo ahorita. Tienen que saber escribir bien, porque no tienen mucho contexto, pero yo amo escribirle a ChatGPT. Hay personas, obviamente tuve muchos mentores, mi mamá, etcétera, mucha gente en mi vida, yo tuve la fortuna de encontrarlos. Hay momentos en los que ya, digamos que esos mentores te enseñaron lo que te tenían que enseñar en esa etapa y te toca que encontrar nuevos y a veces no es muy fácil encontrarlos. Para mí, les voy a dar como 2, 3 nombres. Bueno, no sé si alguna vez han visto The Ten Men Who Built America o Titanes de la Industria, ¿cómo se dice en español? Los Titanes de la Industria. Bueno, sí, Los Titanes de la Industria. Okay. Que son finales de 1700, principios de 1800. Y habla de, son todos hombres, pero pues igual, gente que me inspira. Ellos, Elon Musk, desde el 2012, fan de él. La presidenta de SpaceX, se full recomiendo, ya no habla mucho, pero tiene 2 o 3 videos increíbles. Se llama Gwen Shotwell. Uno de los que más me gusta es de cuando está en Stanford. Y si quieren ver muchos, muchos videos de mujeres, yo los consumí mucho durante COVID. Ella se llama Lisa Bilyeu, o la podemos usar como Women of Impact o Women of Theory, algo así. Mujeres que impactan en YouTube, Lisa. Y invita a mujeres y a mujeres y a mujeres y a mujeres y a mujeres. Y por ahí me he visto como 50 de esos videos. Entonces, para mí siempre lo más importante es el conocimiento. El conocimiento te ayuda también a tomar riesgos. Hay un video de TED por ahí de tomar riesgos todos los días. También muy bueno. No sé, todos los días hagan algo para aprender. Eso no es de que escuchen una charla aquí, están motivados, salen y luego la próxima semana otra vez. Nada, todos los días. Hablamos un poco de mantenerse fuera de la zona de confort y por lo que todas ustedes han logrado, creo que son mujeres high performance. Constantemente están fuera de su zona de confort. Quería preguntarles, ¿cómo hacen para hacerlo sostenible en el tiempo? Porque todos queremos como llegar a ese high performance, pero muchos ya hemos tenido como, ya no sé, sí, no quiero tampoco estar en el Spanish, pero en burnouts, ya a mitad del camino ya estamos estallados. Bueno, yo qué les diría y pues que quería también comentar en la anterior pregunta, definitivamente uno es una combinación, pues como se señaló antes, de muchas cosas, obviamente de todos los valores, toda la formación que uno recibió, es decir, uno como persona, o sea, cuando uno llega a esto es uno como persona, pero segundo, tiene que tener un conocimiento, o sea, tiene que estar siempre retándose y siempre tratando de aprender más. Pero tercero, también uno siempre tiene unas personas que creen en uno, que lo promueven, que lo orientan. Es como una combinación de todas esas cosas. Ahora, en el tema que yo señalaba antes, que es particularmente el tema del cuidado, porque es que uno, para hacer, pues para hacer un poco lo que es, sí tiene que hacer unos sacrificios importantes realmente. Y yo, pues, y les quiero contar que es que yo me casé con europeo, con escocés, y la realidad es que creo que eso fue muy importante para mí, porque él de alguna forma asumió, si se quiere, el rol del cuidado de los hijos, lo asumió bastante y eso me permitió dedicarme tanto como médica o a estudiar y a trabajar. Esa es la realidad. Listo, pues por cuestiones de tiempo no podremos seguir con más preguntas. Ya. Agradecemos por sus preguntas, por sus intervenciones. Nuevamente a las panelistas, pues por permitirnos este espacio, por sus grandes enseñanzas. De esta manera damos por terminado nuestro panel Women in Finance, Women Empowering Women. Muchas gracias a todos.
De reunión.